temas que a vos te ocupa es el de Ricardo. Nosotros nos conocimos en el año 88, ajá, en un boliche que se llamaba Bunker. No sé si te suena. Claro, claro. Muy, un boliche gay muy conocido. Él se acercó, bueno, me invitó a bailar. Después me llevó a la fábrica de chocolate, porque hay como un subsuelo, y me, estaban todos los chocolates y me dice, elegite los que quieras. Y yo era chiquito, ¿viste? Y dije, todo esto para mí, me encantan los chocolates y los dulces. Entonces cuando voy a salir, se me pone adelante y me dice, no salís si no me das un beso. Y yo dije, ¡ay, me está cobrando los chocolates! ¡Qué caro me va a salir! Sí. Me dejó en la puerta de mi casa, muy correcto, y ahí nos dimos un besito. Ahí empezó la relación. Una relación. Y llegaste pero a la noche. Una relación verdadera. Ajá. ¿Cuánto duró? Duró un año y medio. Opa. De entrega, de amor, de pasión. Cuando se terminó el noviazgo, ¿fue duro para vos? Yo no lo podía aguantar más. Es una persona súper irrespetuosa. Me faltaba respeto. ¿Era a los 19 años como es ahora? La esencia sí. Ajá. Ahora se potenció. Sí. Pero la esencia sí. A tal punto que yo dije, basta. Fue a mi casa, me hizo una escena en la puerta de mi casa. Yo vivía con mi mamá, mi papá. Hasta el punto que se tiró al piso y me agarró un tobillo y me pidió por favor que no lo deje, con mi mamá del otro lado de la puerta tratando de abrir la puerta, yo cerrándola, y los vecinos que pasaban, yo, buena, vecina, buena, y él tirado en el piso pidiéndome por favor que no lo deje. Una cosa, Tomasito, y si él te contratara, Ricardo, para ser uno de sus gatos, por ejemplo, con un sueldo, claro, ¿trabajarías con él? ¿Sí? Pero le tenés que hacer sexo oral. Hey, buddy. No. Disculpame, no hay un solo gato que no le haya hecho eso. ¿En serio? Él a ellos. Hagamos el árbol genealógico. En condicional.